hola amigos y amigas de youtube estamos con napoles7777 amigos eh, les quiero enseñar esta planta que esta es la candidata ya para hacer una poda calavera sean observativos todavía tiene hojas y aquí estamos demostrando de que solo te va a estar dando café en, en la punta, amigos. Solo en la punta. Observen, solo en la punta. Eh, la teoría que han dicho bastantes técnicos que hay que hacer aplicaciones de 8 onzas por planta es falso. Si tú hubieras aplicado unas 8 onzas, la planta siempre se agota, amigos. Siempre se agota, porque así es la arquitectura de la planta de café, que es un arbusto de café. Si nosotros dejamos esta planta para el siguiente año se agota y ya no se va a poder hacer poda calavera. Pero vean aquí amigos esta planta que se hizo poda calavera este año. Pero eh, estos es son nuevos lateral bueno este es el nuevo lateral pero ya tiene el primer ensayo. Pero para el próximo año esto va a estar espantoso amigos vean de abajo hacia arriba amigos entonces por eso nosotros tenemos que estar apodando amigos buscando la planta que ya está agotada y hay que apodarla eh, y la teoría que han dicho bastantes técnicos que con ocho onzas tu planta de café va a estar eh, bien vestida eso es falso amigos eso es falso al contrario aunque tú aunque tú aquí a esta planta le hubieras aplicado 8 onzas Siempre se agota, siempre, porque así es la naturaleza de la planta de café, amigos. Donde te dio café un año, ya no te lo vuelve a dar el siguiente año. Bueno amigos, eh, vamos a hablar de un tema, amigos, que me lo han pedido bastante gente y están preocupadas. Preocupados, perdón, hermanos colombianos, eh, de Nicaragua. Eh, bueno, aquí también en mi país. Eh, los precios de café están bajando, amigos. Están bajando. Eh, yo sé de que Brasil hace la poda que nosotros hacemos, la poda Calavera. Pero eh, ellos van a tener su primer ensayo el siguiente año, no este. Entonces, amigos, no comprometan su cosecha. Los precios de café pueden subir, amigos. Eh, pueden subir porque ahorita en Brasil. Eh, comienzan las heladas y hay granizadas eh, acuérdense de que si tú vendes a futuro como el año pasado unos amigos vendieron a futuro vendieron algunos vendieron a 90 unos a 120 entonces eso no amigos recuerden de que a veces las crisis que el ser, los seres humanos las crean para este ellos comprar el café barato amigos y, y ellos tener eh, una mayor ganancia eso se le conoce como los afamados coyotes miren amigos aquí está lo que yo siempre he dicho todos los nutrientes de esta hoja se van al llenado del grano amigos al llenado del grano esto es normal amigos eh, una hoja va a estar 350 días de ahí se va a caer eso es normal eh, en la planta de café bueno volviendo al tema amigos eh, yo les recomiendo que no comprometan su cosecha cafetalera, amigos, porque sabemos de que es un año de trabajo. Hay empresas que van a llegar y te van a ofrecer. Eh, ahorita está, bueno, aquí en El Salvador está a 125 dólares, ya libres, libres. En otros países no sé. Eh, el año, bueno, este, el año pasado iba a decir, no, ayer estaba viendo yo la bolsa y cerró a 167. En bolsa, eso es en bolsa. Pero aquí pues ya te queda a 125 dólares por quintal libres. Pero por eso les digo amigos, no comprometan su cosecha cafetalera porque los precios van a subir amigos. Van a subir. Por eso no se preocupen, van a subir. Eh, vean amigos, eso es lo que yo les digo. La poda calavera, ¿cómo, cómo da café? Miren, ¿cómo da café amigos? Y eso, por eso recomiendo eh, esta maravillosa poda, amigos. Y mira, aquí está, tu pido, amigos. Miren, amigos, yo no entro porque hay entrado unas, un, bueno, aquí, aquí han caído unos grandes serenos, amigos. Vean esta poda, amigos. Vean esta poda. Eh, bueno, amigos, conclusiones. No comprometan su café, amigos. Porque es un año de trabajo. Eh, bueno amigos vean eh, nosotros ya comenzamos la recolección pero vean cómo van quedando las plantas agotadas amigos así como eh, estas plantas así estas plantas amigos no hay que tener miedo ahorita tienen fuerza tienen energía podemos hacerle una poda a calavera y bueno ustedes lo van a ver eh, ya cuando no estemos haciendo las podas amigos eh, ahorita les quería enseñar esto, que esto es muy importante, amigos. Eh, vean, esta planta tiene 9, eh, no, 9. Eh, tiene como 90 días de sembrado. Pero aquí hemos aplicado nosotros, estas son las plantas que ustedes vieron en el video pasado donde estábamos aplicando Dresh. Ahorita tiene como 45 días de la aplicación de Dresh. Y vean. Vean amigos cómo están las plantas. Miren amigos cómo, cómo, cómo va el desarrollo de las plantas. Vean amigos. Vean amigos, eh, yo corro, hago el mismo, el mismo recorrido para que vean las plantas después de la aplicación que nosotros hemos dado. Y vean, aquí viene otro desarrollo amigos, otro desarrollo de aquí podrán ver amigos vean amigos vean y esto es muy importante amigos esto es muy importante eh, 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 aplicación de dredge eh, eh, nos sale un poco más cómoda amigos que las aplicaciones de gra granuladas yo no digo que no lo hagan sí pero la aplicación de dredge la ventaja es amigos que le estamos dando a la planta lo que necesita y prácticamente lo, aplica, lo, lo aplicamos aquí, al tronco, y la planta absorbe todos los nutrientes líquidos y se van por todo el fluema y xilema de la planta, amigos. Eso es muy importante, amigos. Y claro, nosotros hacemos aplicaciones de foliar y aquí están los estomas de la planta donde ella también se va a nutrir. Y, y ustedes vean el desarrollo amigos Aclaro esto amigos, aclaro esto eh, Vamos a hacer aplicaciones de dredge un poco más seguido eh, Porque los fertilizantes pues no quieren bajar de precio Pero no se preocupen yo les voy a dar alternativas Para que su planta de café esté bien nutrida Y ustedes no gasten demasiado fertilizante Ustedes lo van a ver eh, en los próximos videos ya terminando este año, amigos. El otro año comenzamos y ustedes lo van a ver. Y de una manera económica, para que siempre seas productivo, amigos. Bueno, amigos, ya para terminar este video, les quería enseñar esto. Eh, por eso Brasil saca Megas producciones. Vean, esta no crean que es una plantilla, no, amigos. Esto es una poda. Pero vean cómo está la cosecha, amigos. Vean cómo está la cosecha. Y lo que ustedes están viendo aquí son los hijos. Aquí los, estos hijos se descopan, amigos. Se descopan. Pero vean. Se descopan por esta sencilla razón. Vean los laterales, amigos. Incrementa exageradamente estos laterales. Este es una poda calavera con su primer ensayo, amigos. Con su primer ensayo. Y aquí. Eh, vean, por eso la poda, esta poda incrementa, vean, aquí hay un lateral, amigos Vean, aquí hay otro, aquí va incrementando Y aquí, amigos, les voy a enseñar algo, que este es muy importante Aquí se setó, aquí, no se ve muy bien por la cámara, pero aquí se setó Y estos son los laterales nuevos, amigos Vean cómo está amigos. De abajo hacia arriba amigos. Solo imagínense unas 3.500 plantas amigos. Todas así. Les, les aseguro que van a estar sacando sus 10 o 12 libras por planta. Hoy multiplíquenlo por 3.500 que tengan ustedes en su finca. De ahí lo dividen eh, por 500. Esos son los quintales que ustedes estuvieran sacando. Les va a dar más de 60 quintales amigos. Por eso eh, les digo que esta poda es maravillosa pero, y esta poda es la que hace Brasil. Bueno amigos, se despide su amigo Nápoles 7777. Amigos, aquí ya en la FINCA La Esperanza ya comenzamos la recolección. Eh, me despido, espero que te haya gustado el video. Amigos, no se preocupen, los precios de café eh, en diciembre primero de Dios van a subir, amigos. Van a subir porque crean de que ahorita en Brasil hay heladas. Y a veces las empresas lo que hacen es afligir al productor que está bajando, vendan porque andan ya bastantes técnicos. Miren, esto es sencillo, amigos, esto es de lógica. Si el café va para abajo, si el café va para abajo, porque hay un montón de técnicos, de empresas que andan ofreciendo 130 el quintal. Lógico, el quintal va a subir, amigos, <coughs> va a subir, pero ellos lo están ofreciendo barato para que la gente se aflija y ellos lo puedan vender caro cuando los precios suban. Eso es sencillo, amigos. Y son coyotes, pues. En cambio, su amigo Nápoles 777 les está diciendo la verdad. Y algunas personas se molestan, pero es la verdad, amigos. Bueno, amigos, se despide su amigo Nápoles 777. Suscríbete al canal, dale un gran like, comparte el video con toda nuestra familia. Cafetalera. Cuídense, mi amigo.